el Sistema Nacional de Investigadores existen una secuencia de categorías, empezando desde la más, la primera, pues, candidato, cuando uno es muy joven, luego nivel 1, como investigador nacional nivel 1, luego nivel 2, que realmente el nivel 2 ya hay un grado de exigencia y un grado de desempeño para que puedas acceder. En realidad, cada año se abren las convocatorias, ¿verdad? De hecho, desde que empezó el SNI solamente se brincó un año ahora recientemente entre, pues, la nueva administración y la pandemia, ¿no? Solamente se brincó una convocatoria. Pero ha sido año tras año desde el 84 que estuvo esto. Ahora, la figura del emérito, no me acuerdo si la contemplaron desde el principio, pero después del nivel 2 seguía el nivel 3, que es el nivel más alto del SNI, también en remuneración económica. La remuneración económica va incrementándose en función que vas ascendiendo en el nivel. Ya el emeritazgo no da una remuneración adicional, pero sí es un reconocimiento muy especial. Y de hecho, pues estuvo diseñado para aquellos grandes nombres que habrían contribuido mucho a la ciencia en el país, ¿verdad? Siempre, bueno, ese fue el diseño del nivel. Entonces, o de la distinción, más que nivel, porque este no es nivel, es la distinción. Y para poder ser aspirante debes de haber cumplido 65 años, haber alcanzado el nivel máximo, que es el nivel 3. Antes existía la obligación de haberlo repetido, de haberlo tenido ya, tras haber sido ratificado 3 veces, elegido una vez y ratificado 2. Y ahora ya no, ahora directamente es simplemente ser nivel 3 al momento de la convocatoria y tener más de 65 años, que fue una modificación que introdujo la nueva directora de CONACYT, el cuadro de ella, ¿verdad? En una modificación al reglamento que hicieron. Sin embargo, yo igual cumplía el requisito de los 3 ciclos previos a haber sido nivel 3. De hecho, yo ya voy en mi 4º ciclo. Y lo mismo entiendo que fue el de los, por lo menos de 3, de los otros 2 o 3 de los colegas. Si no, creo que somos los 3, los 4 los que lo cumplimos, y si no, cuando mucho, alguno de ellos por su juventud podría haber cumplido por lo menos 2 periodos. Pero no estoy seguro, ¿eh? La verdad, a lo mejor todos lo cumplimos holgadamente, sin mayor problema. Pero no es en automático, tú tienes que solicitarlo, y existe ahora sí una secuencia de méritos que debes de haber obtenido o que deben ser reconocibles para una persona en tu aportación a la ciencia y además tu aportación para el desarrollo y promoción de la ciencia en México. Son esos los 2 criterios, ¿verdad? ¿Cuánto aportaste a la ciencia en el país? Es decir, ¿hay una labor distinguible, apreciable, verdad? Y segundo, tu obra acumulada, tu obra científica acumulada, tu formación de gente, etcétera, representa una aportación significativa al conocimiento de tu área a la que te dedicas, ¿verdad? O no es el caso, ¿verdad? No es en automático. De hecho, la mayoría de los investigadores nacionales no jamás obtienen el nombramiento de mérito, ¿verdad? Y por muchos años fue una figura, pues, que te digo, que la veíamos en la UNAM, sobre todo, la veíamos en el CIMVESTAB, la veíamos en algunos centros públicos de investigación de mayor tradición, de mayor tiempo, y pues eran, pues, personas mayores, ¿no? Gentes mayores, obviamente, arriba de los 65 años, igual que ahorita ya estoy en esa condición. Y obviamente, pues, es una aspiración de todo mundo que ingresa al Sistema Nacional de Investigadores, el que eventualmente tu obra acumulada y tu actividad de promoción de la ciencia en tu institución sea una aportación significativa o constituya una aportación significativa que sea reconocible por el resto de la comunidad del país como que es una aportación importante. Esos son los 2 criterios básicos, ¿verdad? Y los otros, pues, son de carácter burocrático, que hayas tenido varias veces el SNI 3 o que seas nivel 3, que tengas más de 65 años, que hayas formado gente, etcétera, ¿no? Es que es por la trayectoria, es la acumulación de todo tu trabajo a lo largo del tiempo. Si tu trabajo a lo largo del tiempo, aunque hayas logrado el nivel 3, no es significativamente importante a juicio de una comisión de propios eméritos que juzgan
Esto hace como 5 años se cambió el reglamento, 6 años, para que fueran los propios eméritos que ya existían en el país los que juzgaran los méritos de los nuevos aspirantes, ¿verdad? Entonces, previo a ello, pues se hacía directamente las comisiones del SNI que se discutían las solicitudes de meritazgo, ¿verdad? Cuando la gente sentía que ya tenía los méritos adecuados. Y bueno, yo estuve en las comisiones del SNI y nunca ha sido fácil lograr el reconocimiento de mérito, ¿verdad? Pues hay nombres, hay gente que pues se quedaba en la antesala, no la lograba librar, ¿no? Y te digo, ahorita pues ya nos juzgan los propios eméritos, que pues ellos ya también cumplen este perfil de que tienen una labor científica respetable, acumulada, aportaciones a la ciencia reconocibles y además aportaciones a la promoción de la ciencia en México o a su institución o a su estado, a su región, también visibles, ¿no? Apreciables por estas personas. Y entonces uno plasma esto en su documentación, pues mete los elementos probatorios y pues ya juzga esta comisión de eméritos, ¿verdad? A lo largo de toda una vida, mira, cuando ahí precisamente nos pidieron, escoge 7 de tus trabajos que tengas publicados, que reflejes a tu juicio las aportaciones más importantes. Y obviamente lo ponemos en un documento donde explicamos los elementos y aparte ponemos los 7 trabajos para que los evaluadores lo puedan visualizar. Entonces, pues yo obviamente puse los trabajos, entonces pues yo lo que desde mi solicitud señalé que yo trabajé hasta 2011, desde mi doctorado hasta el 2011 en la física de semiconductores. De 2011 para acá me cambié a nanotecnología y materiales en general. Entonces, yo lo planteé así en mi solicitud. Entonces, yo planteé, en nanotecnología estamos trabajando aplicaciones de carácter biomédica o biológica. Entonces, yo planteé 5 trabajos que son reconocidos internacionalmente por ser referencias clásicas para propiedades de semiconductores, que son teluro de cadmio, arsenuro de galio, silicio, la familia de donadores térmicos poco profundos, el germanio estaño, el nitro de galio cúbico. Entonces yo los planteé como mis aportaciones importantes en ellos, que son reconocidos, están en las tablas de Landolt y Borstein, mis trabajos como los trabajos fundamentales para establecer algunos parámetros físicos de estos materiales. Y luego pues puse los trabajos ahorita en aplicación bio, uno el del cáncer que hemos trabajado, el de nanotecnología para detectar cáncer a través de la saliva de las personas, que eso lo seguimos trabajando, ahorita lo estamos aplicando, estamos a punto de tener resultados para cuantificar el ácido siálico en mujeres con preeclampsia, por ejemplo. Ya tenemos todos los resultados para ello, ya nada más tenemos que terminar el análisis, que lo estamos en ese proceso. Teníamos también un proceso de aplicación en plantas para con el Raman poder distinguir si una planta de tomate está infectada o no, ¿verdad? Con una afección particular, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas lo estamos trabajando. Claro, mira, la aportación a la sociedad, hay varios niveles. Uno, desde la formación de los jóvenes, porque pues, obviamente hemos graduado muchísimas personas a nivel de licenciatura, maestría, doctorado, ¿verdad? Esa es una. Y bueno, pues también muchos de nuestros proyectos sí tienen impacto. Te digo, este del cáncer tiene un impacto directo y ahí seguimos trabajando, tratando de realizarlo, de que pueda llegar al mercado, ¿verdad? A eso seguimos trabajando. Seguimos batallando porque las condiciones de pandemia también han afectado esto. Y no solo esto, también hay muchos colegas que están teniendo aportaciones similares y que están haciendo su mejor esfuerzo para que los resultados lleguen hasta allá, ¿no? Hasta que incidan ya en la vida diaria de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el CICSAP, tú sabes, están trabajando la vacuna, una vacuna que pues, va a ser de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, bueno, trabajada por investigadores de acá. Y bueno, que esperamos que llegue a ser relativamente barata respecto a las mejores extranjeras, que a veces son caras, creo que la Moderna andaba sobre $40 la dosis. Entonces,
pues yo creo que eso va a impactar, es decir, no nada más nosotros. Y bueno, pues hay que decir que muchos investigadores de ingeniería o de química, por ejemplo, todo el momento están impactando sobre su medio. En mi caso, te digo, pues yo mencionaré es el cáncer. La de las plantas lo hemos trabajado con miras de a ver si lo adoptan. La gente de, por ejemplo, de Senasica, sí han mostrado mucho interés, ¿verdad? Que es Senasica, que es este organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura para propósitos de vigilar la inocuidad de de los productos alimenticios, ¿no? Entonces, ahí se les ha convencido el apoyar algunos proyectos para estudiar con las técnicas que nosotros introdujimos del Raman para diagnosticar plantas enfermas, ¿no? Digo, ya no, aquí los van a ser ya gente especialistas en el área, pero la metodología pues la desarrollamos, de hecho en conjunto con ellos, porque ellos sabían la parte biológica y nosotros la parte analítica, ¿no? Esa a solicitud, de hecho nos llegó la invitación el año pasado y dieron de inicio una semana. Todo estaba muy difícil la semana, pero bueno, porque era la semana se terminaba el 10 de diciembre. Entonces, fue el 3 de diciembre llegó el 1 o 2, pero por ahí llegó la invitación para participar. Nos informaron que ya cumplía yo el requisito de edad y de SNI3, y que todos pues me invitaban a hacer solicitud. Para ello estuvo suspendidos por dos promociones el emeritazgo. Es decir, los últimos resultados de emeritazgo fueron en principios del 2019, evaluados en 2018. Pero 2019-2020 no hubo solicitudes, 2020 claramente por la pandemia y un poquito la transformación esta que estaba aconteciendo con ACIT. Y bueno, nos invitan allá por el 1, 2, 3 de diciembre. Entonces fue un poco difícil porque estaba muy apretado el tiempo. El último día, entiendo yo que fue el último día, avisaron en una extensión, pero yo no me di cuenta porque yo había empezado a trabajar. Ahora sí que dije, bueno, pues le voy a entrar y le entro con todo, ¿verdad? Es una tarea medio titánica preparar el expediente. Pero bueno, lo preparé, conseguí las cartas de presentación que solicitan y de constancias de algunas aportaciones a la universidad, en el caso de la ciencia. Sí enfatizo, porque es mi caso particular, que yo señalé el haber fundado la Secretaría de Investigación y Posgrado en el rectorado del ingeniero Jaime Valle, y continué con Mario García, y luego la fundación del CIACID, por supuesto. Y bueno, también participé en la promoción de varios posgrados, ¿verdad? Ciencias aplicadas, ingeniería eléctrica, y dos licenciaturas, ingeniería física y ingeniería en nanotecnología y energías renovables. Entonces, todo eso lo enfaticé y bueno, pues presenté los comprobantes correspectivos, ¿verdad? Como aportaciones a la ciencia de carácter estatal, pues, o local, como le queramos llamar, o regional. Y así se hace la solicitud, ¿verdad? Entonces, yo le comento aquí a la gente a manera de anécdota que la fecha límite era el viernes 10 de diciembre a las 6 de mayo, digo, a las 6 de la tarde, que te digo que después lo ampliaron, pero yo no me alcancé a dar cuenta, y a las 2 y media teníamos aquí, que además yo soy el director, teníamos la reunión de diciembre, porque yo la habíamos programado con tiempo y todo, y habíamos ya apartado la comida para ese día, y entonces ese día sí le dije a la gente, por favor, dispénsenme, yo siempre los atiendo, pero hoy no los voy a atender para nada, porque entonces no los atendí, pero a las 2:37 alcancé a darme el teclazo de envío, ¿verdad? Entonces alcancé muy bien y fui al convivio aquí con todos los colegas, ¿verdad? Entonces fue una anécdota muy interesante, ¿eh? No tengo idea, fíjate, no tengo idea, pero sí los que resolvieron fueron, creo que 183, creo que publicó el CONACYT. Fue los que resolvieron el CONACYT. De hecho, sí resolvieron más que de ordinario, porque ellos daban del orden de 30, 35 eméritos al año, reconocían. Pero bueno, acá fue el correspondió a tres periodos, ¿verdad? 19, 20, 21, entonces se acumularon. Aún así fue un poquito más, pero bueno, yo creo que lo que pasa es que
Pues la comunidad científica ha crecido de por sí, ¿verdad? Mucho en el país. Entonces, pues ya fuimos 180 y tantas personas en todo el país. No conozco bien a bien cuántos serían del sistema de universidades públicas estatales, pero definitivamente aquí en la universidad, pues sí fuimos agraciados 4 personas, que está bien. En el estado está, por lo menos, identifico al doctor David Ríos, el director del IPICIT. Son 5 en el estado. Entonces, seríamos los 5 primeros eméritos del estado, si es que no estoy omitiendo alguno por ignorancia que desconozca yo ahí en el IPICIT, ¿verdad? Definitivamente es la primera vez. Es la primera vez en toda la historia del Sistema Nacional de Investigadores que arrancó en 84. Es la primera vez. Estamos al 2022, entonces, pues échale cuentas. Serían 30 para el 2014. Hubieran sido 40 años, 38 años sin que... operando el Sistema Nacional de Investigadores, y es la primera vez que San Luis tiene, y la universidad, tenemos investigadores eméritos, nacionales eméritos. Bueno, pues me cayó en un momento muy, 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 muy adecuado, entonces me cayó bien. Me cayó bien y sí, efectivamente, me siento muy contento. No, sí, fue muy, muy, muy grata noticia, porque la verdad, era muy difícil predecir si los méritos que uno presenta los iban a considerar adecuados otras personas o no. Porque, pues claro que tú estás enamorado de tu trabajo y tú estás convencido que has hecho una buena labor, pero pues, otros ojos ajenos los ven en forma totalmente ajena. Entonces, me da mucho gusto que lo que yo plasmé, que a mi juicio sí eran aportaciones importantes, que mi currículum tenía la fortaleza suficiente para que la obra científica acumulada y aparte la labor de promoción de la ciencia aquí en la universidad, que por ende se desparrama al estado, sí haya sido suficiente para que lo reconocieran, ¿verdad? A la universidad, pues yo le agradecería mucho las oportunidades que se me dieron. Por ejemplo, yo sí considero que el rector Jaime Valle, pues obviamente fue instrumental haberme permitido dado el encargo de fundar la Secretaría de Investigación y Posgrado. Yo creo que sí es una etapa significativa de mi vida y de mi trabajo científico, porque pues hicimos una promoción interesantísima en el posgrado y pues también me tocó impulsar las propuestas individuales de todos los investigadores de aquellos días. Y de hecho logramos más que triplicar el número de investigadores nacionales a lo largo del periodo que yo estuve de secretario. Es un esfuerzo individual, pero pues sí estuvimos apoyando mucho a la gente en la medida de lo posible, que entonces sí se podían dedicar más recursos a apoyar a la gente, ¿verdad? Pues bueno, que yo creo que si tienen el interés de avanzar y progresar, pues creo que... El habernos otorgado este merecimiento a 4 investigadores de la Universidad de San Luis Potosí indica que sí se puede hacer estando desde una universidad pública estatal y que sí se puede convivir haciendo la docencia, porque yo hago docencia, ¿eh? Yo acabo de venir de dar mi clase. Cuando usted me habló, cuando habló yo estaba regresando a mi clase y yo ya después retomamos la llamada. Y se puede hacer docencia. De hecho, es muy agradable el dar la docencia porque ahí uno enrola a muchos muchachos a la licenciatura, a los proyectos. Aquí tenemos una buena cantidad de muchachitos de licenciaturas de nanotecnología y de química también, por ejemplo, trabajando en nuestros laboratorios, en nuestros proyectos, pero una buena cantidad. Oye, los agradecimientos también de las personas, si quisiera mencionar explícitamente a Jaime Valle, ¿no? Digo, perdón, más que Jaime, ya lo mencioné, a Mario García, ¿no? Pues él también fue un rector que nos apoyó mucho y además pues me apoyó mucho con el proyecto CIACIT. Y también tengo que reconocer lo mismo con el arquitecto Villar. La verdad, sí nos apoyó bien. Entonces, yo ahí sí los tendría yo que mencionar. Ahorita, pues, el rector, ¿cómo se llama? Cermeño, en la que cabe las posibilidades dentro de la situación de estrechez tan terrible que hay, pues, bueno, nos ha seguido apoyando y dando la confianza para que sigamos trabajando. Yo entiendo que en algún momento aquí debe de haber un relevo en el CIACIT, yo estoy perfectamente preparado para ello, pero igual, pues, voy a seguir como profesor y las condiciones adecuadas que propicie
la universidad, bajo una conducción atinada de la rectoría, pues van a ser muy importantes para que podamos seguir haciendo la labor. Digo, ya la parte de buscar muchachos estudiantes para los proyectos, dar las clases que a mí me encantan, mis clases, apoyar a las licenciaturas, apoyar a los posgrados, pues eso ya lo hacemos en forma natural, eso es nuestro trabajo, para eso nos pagan, ¿verdad? Pues no, nada más eso, como tú me preguntabas qué diría a los jóvenes, pues eso que te comentaba, decirles que sí se puede hacer una carrera científica completa y exitosa desde la universidad. Las condiciones han mejorado muchísimo, esperemos que la situación de estrechez económica tan severa que está afligiendo al sistema de universidades públicas estatales y en general al sistema público de universidades y a la investigación pues se resuelva en un momento, si no en este, al siguiente sexenio, y volvamos a retomar las condiciones que permitieron tener una infraestructura científica instalada que han hecho factible y viable la carrera científica de muchos jóvenes investigadores. Ahorita los jóvenes investigadores, los nuevos, es increíble ya el dinamismo que traen todos y que ya están muy bien encarrilados en la investigación y afortunadamente están aprovechando la infraestructura física, los equipos que nosotros conseguimos, logramos, todavía estamos manteniendo a pesar de las estrecheces económicas. Y bueno, pues están a su disposición para todos los investigadores jóvenes. Y además hemos impactado y seguiremos impactando fuertemente ya en la licenciatura y obviamente en el posgrado. El posgrado ya directamente está totalmente imbricado con la investigación. Pues bueno, yo definitivamente pues le tengo que agradecer a los rectores de forma directa y a mi grupo de trabajo actual, ¿no? Y obviamente a muchos colegas a lo largo de los años. Sí, acuérdense lo que decía Newton, ¿no? Si yo he alcanzado a ver más hacia adelante es porque voy montado en hombres de gigantes, ¿no? En hombros de gigantes, entonces así también pasa en este caso. Sobre todo yo soy experimental, el trabajo de carácter experimental es un trabajo colectivo. Es difícil que sea individual, ¿verdad? Diferencia de un teórico que él sí puede trabajar solo con su máquina y a lo mejor algún estudiante cuando mucho, mientras que en el caso del experimental, pues uno sí tiene que trabajar en grupo, pero bueno, eso implica que pues tienes que tener la madurez para buscar llevarte bien con la gente y poder establecer relaciones científicas estables y provechosas en forma mutua, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que yo le decía a los teóricos? Nosotros los experimentales, si quieres tener éxito, tienes que saber ser diplomático porque tú tienes que buscar la cooperación de mucha gente y tú tienes que colaborar y estar dispuestos a reciprocar, ¿no? También a colaborar en forma recíproca, ¿no?